ante la solicitud del pedido de aumento de tarifa de energía eléctrica hecho por la empresa distribuidora Edesal, se convocó a audiencia pública el 17 de febrero a las 10 horas y se hizo en forma virtual, debido a la emergencia sanitaria existente en el país. Esta audiencia pública se convocó en enero y se convocó por los medios masivos cumpliendo toda la normativa, por el boletín oficial y por el diario de mayor tirada en la provincia. En la audiencia pública hubo, en ese momento, hubo 122 visualizaciones. El aumento en realidad es de Edesal solicitó un 30, un 35%, y nosotros después de la audiencia pública, bueno, hicimos el estudio correspondiente y nos da un 27% sobre factura final al usuario. O sea, un usuario que en enero pagó 1.000 pesos va a pagar 1.270. Uno que pagó 2.000 va a pagar 2.540. El último aumento fue en fue hace 18 meses, el 19 en agosto del 2019, y pasa que en el diciembre del 2019 se dictó, se sancionó la ley 27.541 de emergencia económica y se congelaron las tarifas durante 6 meses. Y en junio se dicta el decreto DNU 543 que prorroga por 6 meses más ese congelamiento de tarifas y con eso llegamos a diciembre. Entonces en enero estábamos en condiciones de hacer el llamado a audiencia. Entrará en vigencia a partir del 1 de marzo del 2021 y este 27% es para todos los usuarios de la provincia de San Luis, porque estamos hablando del VAD, que es el valor agregado de distribución, que es lo que le corresponde a la tarifa de la distribuidora.